Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. Seguimos en las clases para niños y para principiantes. Hoy nos toca ver otra cancioncita, otra canción fácil. Ya no voy a explicar cómo hay que colocar la mano izquierda, eso lo he explicado en los vídeos anteriores. Voy a tener que numerar los vídeos para que os sea más fácil. Y nada, a practicar. En este caso sería la de Campanitas del Lugar. Es una canción fácil, conocida, la mayoría de los niños se la sabrán. Si no se la saben, es bueno que la podamos cantar o buscar alguna canción en YouTube que nos la canten para que el niño la identifique y pueda tocarlo. El adulto la va a conocer seguro. Y al final lo que nos interesa es practicar. Lo de menos es la canción en sí, en cómo suena la canción, sino lo que hay que ver es cómo la tocamos. Si la estamos colocando bien con la mano izquierda y si estamos respetando lo de los dos dedos. La gente que tenga púa, ya expliqué que la forma de tocar con púa sería una para abajo, una para arriba, una para abajo, una para arriba. Nosotros de momento vamos a tocar así. Le pongo la canción. Muy fácil, muy sencilla. Hay veces que levanto los dedos para que podáis ver cómo estoy pulsando, pero realmente cuanto más cerca del diapasón esté, muchísimo mejor. Ahora os pongo la tablatura. Ahí vemos la tablatura, vemos más canciones, pero son canciones que ya hemos visto o que vamos a ver por si las queréis ir copiando. Yo recomiendo que vayamos poco a poco y que practiquemos la canción que esté el vídeo, darle al pause y así lo podéis copiar mejor, porque no por tener muchas canciones vamos a avanzar más. Yo creo que ya está. Hasta el próximo vídeo.